cuidado, cuidado. ¿Cuidado qué, cagón? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Oh! Tiene miedo a chocarme, cagón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! Dale, vení. Sí, ya está. Ahí está. ¿Qué es este? ¿Tiene Tecno? ¿Dónde está? ¿Dónde está fatiga? Sueños de mi vida. Me cumple Tiene Tecno. Andar en moto no es una Harley, pero entrar con esta música en un programa de televisión es... Bueno, dista mucho de ser una Harley. Yo te quiero decir, es muy Tecno, es muy nerdico. Es más apropiada a nosotros que una Harley. Pero estamos bien. Vehículos eléctricos, ya les vamos a estar hablando de esto, por supuesto. Bienvenidos a TN Tecno, tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Biemayer. Y yo soy Santiago Rego y tenemos, obviamente, monopatines eléctricos, que son la tendencia ¡pau! De la temporada. Todo el mundo quiere tener un monopatín eléctrico para andar por la ciudad. Nosotros vamos a mostrarte estos ejemplos, pero eso en un ratito nada más. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Pasó algo. Cámara, por favor, tuve un accidente con el monopatín eléctrico. Por favor, ¿qué pasa? ¡Ay, ay! ¡Me lastimé! ¡Chicos! ¡Chicos, en serio! ¡Chicos! ¡Vamos a buscar el botiquín! ¿Sabes por qué fue? Le voy a poner saliva. Ah, ahora sí, claro. Que cicatrizan. ¡Ay! Esto, ¿sabes? Me pasa por usar las medias cortitas. Nuestro corresponsal de Bariloche. ¿Qué pasó? Sí. Salí. No, salí con mucho brío y se hizo Willy. Sí, no sabes usarlo. Perfecto. Hizo Willy. Bueno, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo con todo. Son potentes. Sí, ante todo, gracias a nuestros amigos de Very Difficult, que esta vez perdimos el envío de Very Difficult, así que usamos remeras del recuerdo. Cumplió 35 el Pac-Man. Hace como 10 años que cumplió 35. Es probable. Pasa que esta remera la tenía guardada en mi arcón personal. Me gusta usarla. Por el 35 2002, el Pac-Man. Más o menos. ¿Sí o no? 2000, no, no, 2000. No sé. Bueno, si lo saben, nos comentan acá abajo en los comentarios en YouTube. Y yo tengo al Guasón. Es muy apropiada esa. Es apropiada porque, viste que se viene la peli del Guasón, que va a ser como... Es raro porque el tráiler es como una especie de Taxi Driver, pero con Joaquín Phoenix vestido de Yozapa. To bring laughter and joy to the world. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Es medio raro. ¿Viste la versión que hicieron de los Simpsons? Sí, me la mandó. Es muy buena. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Me la mandó. Nah, es muy buena. Voy a contar esto. Yo no había visto todavía el tráiler del Guasón. Y Santi me dice, mira esto, me manda por WhatsApp. Digo, ¿qué es esto? ¿Un Taxi Driver con Krusty el payaso? Claro. Después entendí a mitad de camino. Tenés que ver el tráiler de Joaquín Phoenix como ¿no está Batman el Joker en esa peli? Y después no se sabe. ¿Se llama Jack Napier? No se sabe. No es Jack Napier. Tiene otro nombre, Andrew no sé qué. Porque viste que el origen del Guasón es medio particular, porque en realidad con el Guasón, como está completamente chiflado, cada vez que le preguntan por qué es el Guasón, cuenta distinto, una historia distinta, ¿entendés? Entonces nunca se sabe bien si es que se cayó en ácido o es que un día se echaló y nada, le pintó. Escúchame, el dato tecno esta semana y antes de entrar en vehículos eléctricos, el dato tecno es este. Del 13 de abril al 16 de junio se realizarán las rondas clasificatorias de uno de los eventos más esperados por la comunidad gamer, el Mundial del Fortnite.
Epic Games, la empresa desarrolladora del videojuego, confirmó que otorgará $1,000,000 cada semana, repartido de manera global entre todos los jugadores de Fortnite elegibles. 100 jugadores en individuales y 50 equipos de parejas van a participar en la final de la Copa, que será en Nueva York del 26 al 28 de julio. Se pondrán en juego $30,000,000 con al menos $50,000 por jugador clasificado. Es mucha plata, amigo fornaitero, El Mundial se jugará en el Arthur Ashe Stadium, el estadio de tenis más grande del mundo, con capacidad para 23.000 espectadores. Sí, el mismo en el que se juega la final del US Open. Tenemos los vehículos de la temporada, vehículos eléctricos. Si ustedes estuvieron yendo a alguna ciudad cosmopolita del planeta, habrán encontrado que incluso hay sistemas de alquiler de este tipo de bichos. O sea, vos te encontrás en la calle estos dispositivos y vos te bajás una aplicación. Hay diferentes, diferentes aplicaciones. De hecho, Uber, por ejemplo, está invirtiendo en una de ellas. El Lyft está invirtiendo en otra de ellas. Cabify, y vos te sacás también. Cabify también está metiendo plata en esto. Vos te sacás la aplicación y con un código te lo encontrás en la calle y salís andando acá con el código. Acá en Capital Federal, Gran Buenos Aires y en distintos lugares de la Argentina, es probable que, aunque estos sistemas de sharing todavía no están, sí hayas visto gente pasando por las calles con este tipo de vehículos. Hay varios, hay más grandes, más chicos, pero el insignia nos pareció en TN Tecno que eran estos, los que tienen formato monopatín. Los que tenemos acá son los dos de los extremos. Sí. Este se llama Mobox, el que tiene Santi acá, y con el que entre yo se llama MaxU, que son los modelos más grandes. Hay más grandes aún todavía, pero son modelos bastante power, digamos, de lo más grande que puedes comprar. Y el del medio, el más chiquito, del que les hablaremos después, es otro Mobox también, pero que está pensado para chicos, no necesariamente para adultos. Claro. Aunque un adulto también lo puede utilizar. ¿Cuál es el tope de peso del del medio? El tope del peso del chiquito serán 60, 70 kilos, ponele. Okay. Cuando los grandes... No es apto para Santiaguito. Cuando los grandes aguantan hasta 120 kilos. Eso sí, son un poquito más parecidos a lo mío. Vamos a las preguntas básicas que se hace cualquiera que quiera andar con una cosa de estas. Primero, ¿qué autonomía tienen? ¿Qué autonomía tienen? Entre 1 y 2 horas, es el doble entre 1 y 2 horas. Una cosa es que se suba un chico de 60 kilos y otra que se suba un señor de 120. Depende el peso que tiene que transportar esto y además la exigencia que le hagas al aparato. Si lo vas a traer a fondo. Ah, este, por ejemplo, llega hasta casi 40 kilómetros por hora. Uy, casi se va, ¿eh? Upa. Epa. Si vas a estar llevándolo al mango, te va a durar menos la batería. Si tenés un uso más tranquilo, te va a durar más. El que tenés vos, Santi, el MaxU, tiene incluso una función eco. Sí, acá está manillar. Prendida. A ver si venís con el manillar. ¿Ves que está con una luz verde? ¿Ves esa luz verde? Eso significa que está prendida la función eco. Si no está esta luz verde y están las cuatro blancas, es con doble clic. Doble clic, ¿ves? Ahí están las cuatro blancas. Doble clic, prende la función eco. Es un ahorro de batería y por eso tiene menos potencia. Y después con un clic solo, mira, vení acá. Con un clic acá, voy a prender la luz. ¿Ves? Ahí está. Ping, ping. Tiene su lucecita, tiene un timbre, tiene un freno y tiene este que es el control del acelerador, ¿sí? Que me contaba recién la gente que labura con esto, que los aceleradores, cuando esto arrancó, estaban como en las motos, ¿viste? Sí, el movimiento de moto. Sí. Y que el problema que tenían era que ante cualquier situación de peligro, cuando alguien creía o sea, advertía que estaba por chocar o que iba a golpearse, se aferraba al manillar y aceleraba. Y era peor. Entonces, esa fue una de las quejas que tuvieron, por eso ahora casi todos estos tienen este. De hecho, mira, tiene el acelerador. Ah, muy bueno. Y el tuyo también, tiene un botón para el pulgar, no para el índice. Claro, tiene el pulgar acá. Lo que pasa es este, ¿ves? Lo que pasa es que este modelo, repetime el nombre. Este se llama Mobox. Lo que pasa es... Para que déjame que reformulo. Lo que pasa es que el Mobox tenés que darle un poquitito de arranque. No, si yo ahora lo activo, ¿ves? Incluso es casi como una función de seguridad. Si yo lo activo, ves que no va a arrancar, no arranca, ¿ves? No arranca. Ahora, si yo le tiro una patadita... Hacelo. Y... Sí, yo te lo la punta. Me tengo que bajar. Bueno, vení, me bajo. No, pero está bien eso, porque no tiene partida detenida ese. Claro, eso tiene es que eso, ver con no tiene partida de detenida. También. Exacto. Lo que tenés que hacer es darle un poquito de arranque y ahora sí, una vez que estás andando, ahí sí, le das con el acelerador y arranca.
Bueno, el Mox tiene otra diferencia, que es tiene freno de disco en la parte de atrás. A diferencia del Maxiu, por ejemplo, que frena con el motor. Cuando el que tengo yo acá, el Maxiu, tiene freno directamente con el motor. Anda muy rápido el Maxiu, ¿eh? Andan rápido. ¿Cómo se categorizan estos aparatos? Por el power de la batería. Los grandes son de 350 watts y el chiquito creo que son de 200 watts, el que está acá, que es un aparato muchísimo más chico. El Maxiu es el único de los que tenemos acá que tiene, miren, amortiguador en la rueda de adelante, ¿ves? Ah, sí, que eso es clave, porque la verdad que no tenemos las bicisendas que tiene San Francisco acá en Buenos Aires. Claro, eso es parte del... Entonces, muchas veces tenés que morfarte un terreno bastante, bastante escabroso. Me gusta el farol que tiene. Buenísimo, el Maxiu. Luz acá. Esa es la bocina. Tiene bocina. Bueno, es esta la luz, ahí está. Ahí la activás. Tiene estos controles acá, son bastante cómodos y bastante claros. ¿Ves? Ahí tenés la bocina y la luz. Y después tenés este control, que es digital. Ese tiene una curiosidad. Para ver la velocidad. Es un velocímetro, mirá. Pará, yo lo voy a levantar y aceleralo. Sí. Bueno. Aceleralo en el aire para que veas cómo te marca el cuenta kilómetro, ¿ves? Sí. Es este el gatillo que usás para acelerar, ¿sí? Dale, dale. Ahí está. Bueno, 30 kilómetros por hora. Están puesto en la marcha 1. ¿Ves que arriba tiene un 1? Lo tengo al máximo y 30 kilómetros por hora. Bueno, sí. Ahora con los botoncitos de subir, pasó la velocidad 2 y dale gatillo. Vas a ver que va a ir más rápido aún. 42 kilómetros por hora. Voy a ponerlo en 3, que sería como el máximo ¿Más rendimiento. ¿Más rápido todavía? Sí, este va casi hasta 50. ¡Epa! Ojo, 53 kilómetros por hora. Es muy rápido, chicos. No, paren. Esto es sin peso. Sí, claro. Sin estar cargando un humano arriba. Pero bueno, esos son... Si lo vas a usar para probar en un estudio, como nosotros, en un shopping, un lugar chico, no sé, en un lugar pequeño, vas a estar en uno. Ahora, si te vas a meter en ciclovía, y ahora vamos a hablar de dónde se manejan estas cosas, claro, o querés ir rápido por una calle, probablemente lo pongas en 3 para ir, no te va a llegar a 50, anda hasta 40. Fede, en general se pliegan, ¿no? Se pliegan, teneme. ¿Todos se pliegan? Todos se pliegan. Te muestro con uno. Este es el que mejor se pliega de todos. A ver. Mirá acá. Mirá el manillar. ¿Ven que tiene las flechitas? A ver. Vamos a ahí se ve clarito. Tiene una de cada lado. Bueno, se tira de acá. Tac. Una. Ah, ok. Bueno, debería haberlo hecho las dos juntas. Ahí. Y de acá abajo. Tenés una manijita en el medio. Pará que no lo quiero usar con esto encendido. A ver si toco algo mal y... Lo apago. Off. Y ahora sí. Ahí está. Y traba. Ah, bastante bien. Ahí está. 15 kilos. 15 kilos de peso. ¿Sabes que estos vehículos se los llama vehículos de última milla? Porque es como para que vayas en el tren o subte hasta cerca de tu laburo, casa, y después la última milla. San Miguel, Dorrego en San Miguel. Sí. Dorrego se va en esto hasta el tren, se sube al tren, se baja en Retiro, viene hasta Canal 13. Es el último tramo. Y al volver... Y al volver lo mismo. Estación de San Miguel, lo mismo. A lo de mi mamá, que queda 5 o 6 cuadras. Exacto. O sea, es bien para vagoneta como nosotros, para hacer esas últimas 10 cuadras que podrías hacerla caminando. No, pero es un vehículo que puede hacer 20 cuadras, que puede hacer 30 cuadras, digamos. Sí, bueno, en kilómetros, 20 kilómetros te dan estos. Otro dato clave, ¿cuánto tarda en cargar la batería? ¿Cuánto? Entre 3 y 4 horas, depende. Bien. Depende de cada uno, pero 3 y 4 horas. Sirve si estás... ¿Tiene un cargador? ¿Tiene una fuente cargadora? Sí, como un cargador como de una compu. Mira, este es el más fácil de mostrar porque lo tiene acá arriba. Tiene una tapita, ¿ves? Claro. Los otros, los más grandotes, los tienen abajo, las bocas de carga. Es como igual que el de una compu. Sí, sí, la como fuente, una fuente de una compu. Hay ciudades del mundo donde esto se alquila, como las bicicletas, para andar. Montevideo, por ejemplo. Claro. En Montevideo, en lugar de andar en la bici verde, puedes andar en uno de estos, se paga. En Argentina tiene que salir, lo están tratando ahora, una ley que regule el uso de estos aparatos. Según la norma que va a venir en la Argentina. Por ahí estas cosas se están vendiendo como pan caliente. Si te enganchás con uno de estos, ten en cuenta estas cosas que son la normativa que va a salir ahora. Velocidad máxima de hasta 25 kilómetros por hora. Yo no sé si tendrán... usás el Mobox, usás el Maxiu y vas a tener que limitarlo. No sé, mi auto anda a 180, aunque sí, no supuesto. Debería. Eso aunque significa, está... no podré ir a más de 25 kilómetros por hora o deberán limitarlos. No sé cómo será eso. Claro. Prohibida la utilización a menores de 16. Claro.
Norma, o sea, futuro, lo que están debatiendo ahora. Los chicos que vayan en el country, en el club, en, sí, en el barrio... Pero no afuera. Freno en ambas ruedas. No todos tienen freno en ambas ruedas. Los grandes sí, sí, los chiquitos no. Elementos refractantes obligatorios, lo tienen todos. Las luces, sí, luces, elementos refractantes. Eso lo tienen todos. Sí. De hecho, este está apagado ahora. Oh, lo voy, sí, a prender al chiquitito. Pero este también lo tiene, obligatorio. Y además, certificación del INTI. Sí. Atentos, amigos, con la certificación del INTI lo pedirán. Y en general, todos los productos que van a vender acá van a estar certificados por el INTI, ¿no? Se entiende. ¿Y sabes cuál es la principal, sí, el principal debate? Esto, cuando esté la reglamentación, sí, ¿se tiene que usar en ciclovía o se puede usar en cualquier lado? En la vereda. Bueno, la ciclovía tiene un límite de velocidad. Bueno. En realidad, bicicletas asistidas, también bicicletas eléctricas, se permiten, sí, en la ciclovía. ¿Una bicicleta con motor? Ajá. Bueno, bicicleta de combustión, por ejemplo, que existen, no sé si están permitidas para ciclovía. Es por velocidad. ¿Puedo ir por Avenida San Juan con esto cuando salga esa ley? ¿O voy a tener que venir por las bicisendas? Y lo más probable es que en este país vaya por los dos lados. Sí. Y siempre haya un taxista que se enoje. Pero bueno, che, mientras no te tire el auto. ¿Querés probar el chiquito? Yo no me atrevo porque no me da el peso. Yo peso 92 kilos. No estás entonces autorizado. No lo quiero romper, ¿eh? A ver. Ahí va. Bien, ¿eh? Va, ¿eh? Es el modelo Kids. Ese tiene un motor de 250 watts. Es más chiquito. Es más chiquito. Tiene 18 freno... kilómetros por hora de límite. 4.400 miliamperios la batería. Mirá esta. 8 kilos de peso. Esto. 8 kilos de peso y 80 kilos, dice, ¿eh? Bastante. Tiene una característica rara, mirá la rueda delantera. Mira, está con un bolso para llevarlo. Esta, sí, este tiene tracción delantera. Ah, ok. Sí. Y además, en la rueda trasera, si te fallara el freno o algo así... Claro, lo puedes parar ahí. Como, sí, los, como un monopatín como tradicional. Como un monopatín de los chicos, ¿eh? Sí. Le puedes poner el pie acá. Es más... Te tiro una sí, especificación técnica. Este tiene un motor de 250 vatios, es el modelo Kids de Mobox. El Mobox 516, que es este, tiene un motor de 250 y el Maxiu un motor de 350, ¿sí? Es el que tiene el motor más potente. 120 kilos de peso el límite para estos dos. ¡Precios! Amigos. ¿Los dos grandes? Precios, sí. ¿Los dos grandes? Sí. Yo sé que ustedes quieren vernos andar. Ahora vamos a andar. A ver si, a ver cómo está mi herida. ¡Ay, ay! Estoy muy lastimado. Chicos, fractura expuesta. A ver... Déjame un segundo. A ver. Cuidado, ¿no? Cuidado, quiero ver cómo está. Quiero ver cómo está la herida. Yo sabía que me lo iba a hacer. ¿Pero se me curó? Sí, claro. El sonidista que ofreció. El Chonflex es, mirá, es... La, mirá el power de este, mirá. Ah, mierda. Es este. Escúchame, precios. El Maxiu, el motor, sí, más potente. ¿Sí? Anda. Voy a dar una vueltita. Yo mientras te voy contando. El Maxiu sale 25 mil pesos. Ahí está. ¿Sabes que va a chocar? ¿Saben lo que va a pasar, no? 25 mil pesos el Mini Scooter S1 Max U. A ver ahí cómo está, ahí bien. ¿Y? Dale. Pero pará, ¿pero qué te crees? Ahí está, bien, ahí está. Cuidado. No, tenemos problemas para el giro. Soy derecho. ¿Por qué me hacen ir para el giro? Tenemos problemas para el giro. Es derecho, así que ahora, desde Caballito, que es su casa, hasta acá, va a venir solamente doblando hacia la izquierda, porque él es derecho. Che, yo no me puedo subir al chiquito, chicos, le quiero pedir un favor, si me subo al chico lo rompo. Al musicalizador. No, yo voy a ir en el chiquito. Bueno. Me abrumo este. ¿Me puedes poner la canción Nacido para ser salvaje? Born to be wild. Born to be wild. Bueno. Pará que nos pongan esa música. Pará. El Mobox CS516 sale 21.200 pesos y el más chiquitito 14.700. No nos merecemos menos, Santi. No, por supuesto. Vamos. Ahí no, está. Pero poneme la música de Steppenwolf o de Cult. Che, el modo ecológico es muy, muy tranquilo. Bueno, cuidado, casi hay un conflicto. Ahí estamos. Che, es el mío. Ahí estamos. El mío se le acabó la batería, no sé, está muy lento. Pará, vamos a... Quiero más velocidad. Pará. ¿Podemos ir en paralelo como en la película Busco mi destino? Ponete acá. Ahí voy. ¿Vamos? Sí. Ahí va. Pero tenemos que ir en paralelo. Ahí está. ¿Y qué pasa? Ahí está.
una vuelta. Sí. ¿Para qué paso? ¿Pasás vos primero? Dale. Ahí voy. Santiago Abrego. Cambia remoto. Es Peter Fonda. Yo soy Dennis Hooper. Qué grande, qué buena película es. Gran P. El dinosaurio más famoso de Nintendo llega a la consola Switch con Yoshi's Crafted World, un clásico juego de plataforma en 2,5 dimensiones, lleno de colores, saltos, huevos y por supuesto moneditas. Para aprovechar los controles para dos jugadores de la consola, el juego ofrece una versión en modo cooperativo que incluye que un jugador puede subirse a caballito del otro. Como siempre en los juegos de Yoshi, será importante disparar con precisión los huevos y también comerse a los enemigos. La novedad más importante esta vez es la posibilidad de cambiar el punto de vista, por eso hablan de 2.5 dimensiones o 2,5, para encontrar objetos ocultos y lugares secretos en cada nivel. El juego es exclusivo para la Nintendo Switch y a pesar de algunas críticas por su baja dificultad, hay una explicación lógica. Es un juego pensado para el disfrute de los más chicos.